porque hay un pueblo sediento de ti, Señor Jesús, aleluya. Por eso estamos adorándote y alabándote. Bendito sea su santo nombre, gloria a su nombre para siempre. Oh, gracias, Señor Jesús, mi alma te adora, merecedor de la gloria, nuestro Dios, gran Rey, Salvador, Todopoderoso de Israel, qué lindo, el que vive por los siglos de los siglos, Él merece que se le adore. Gracias, Señor Jesús, aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Oh, gracias, Señor Jesús, qué lindo, así vamos a compartir. Gloria a su nombre, aleluya. Vamos a compartir la palabra del Señor. Gloria a su nombre, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué bueno es adorar al Señor, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Apocalipsis capítulo 5 versículo 1. Bendito sea el nombre de Jesús. Leemos esta porción dándole la gloria a nuestro Padre celestial, a su nombre sea la gloria, aleluya, del Hijo nuestro, gran Rey, gran Salvador, gran Señor Jesús de Nazaret, a su nombre gloria, aleluya, y del Santo Espíritu de Dios. Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué lindo. Vamos a orar. Padre, qué lindo. Te damos toda la gloria, Señor. Gracias, Jesús amado. Porque esta es palabra, Señor amado, palabra que nunca volverá a ti vacío, Dios. Que tú la has dado para tu pueblo, para tu iglesia, Señor. Para que todos aquellos de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, Dios, que invoquen tu nombre, Señor amado. Todos aquellos, Señor, que confían en ti, oh Dios, podrán recibir el regalo de la salvación, oh Dios amado. Gracias, Señor, por ese gran sacrificio. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y harás por cada uno de nosotros. Ahora síguete glorificando a través del consejo de tu palabra, Dios. Y te pido que nos hables a todos, Señor, y que sea tu santa unción, tu Espíritu Santo, Dios, moviéndose, oh Dios, para traer el discernimiento, el entendimiento y todo lo que quieras hablar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret.
al cual damos gloria, honra, alabanza y adoración. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Gloria a ese nombre, qué lindo. Como vemos cómo Dios sigue hablándonos, qué lindo es el Señor, porque Dios sigue teniendo misericordia. Porque Él dice, pasando por alto la ignorancia de los hombres en este tiempo, dice, manda en todo lugar a todo hombre a que se arrepienta, qué lindo Dios. Por eso que Él nos habla, para que nosotros entendamos cuán grande es el propósito de Dios para con nosotros. Bendito Dios, miren que el propósito de Dios aquí está revelado. Dice, cuando Juan ve esta visión, dice que mira. ¿Y qué es lo que mira? Dice, mira a una muchedumbre. Dice, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Dice que cantaba un nuevo cántico. Y decían en ese cántico, dice, digno eres, Señor, de abrir los sellos y de desatarlo. Porque tú, oh Dios, nos has redimido, dice, de todo linaje, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, para poder reinar con Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Por eso nosotros, qué lindo, somos bienaventurados, porque pronto llega ese momento, bendito Dios, ese momento el cual todos estamos esperando. Porque si estamos en este caminar es porque esperamos ese momento, querido Dios. Porque ¿cuántos quieren ser uno y alguno de esos millones ahí sentados, bendito Dios, delante del Cordero, dice, esperando ese día, dice, ese momento, donde decía Juan que él lloraba porque no había nadie digno de abrir ese libro, dice, ese libro sellado con siete sellos por dentro y por fuera. No había nadie digno, y Juan lloraba mucho, bendito Dios, porque decía, bueno, esto se acabó, aquí no va a haber nadie. Quiere decir que el plan de Dios se detuvo. Pero qué lindo Dios, dice que de repente uno de los ancianos le dice, no llores más, porque es aquí el león de la tribu de Judá, aleluya, la raíz de David, qué lindo, él ha vencido, por lo tanto, él es el único que puede abrir ese libro, alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, qué lindo Dios, cuando sucede esto, es porque Dios ya está encaminado para hacer lo que viene después de esto, alabado sea el nombre de Jesús, bendito sea su nombre para siempre, aleluya. ¿Y por qué nos debe interesar esto, hermano? Porque hoy en día en muchos lugares no se predica acerca de esto. Más bien dice Apocalipsis, lo pasan por encima y dicen, no, pero ese es un libro que hasta en muchos lugares dicen, no, ese es un libro de favor, ese es un libro que supuestamente no va a pasar como dicen las escrituras, hermano. Pero aquí toda la escritura es inspirada por Dios, aleluya. Así como Dios, bendito Dios, lo plasmó a través de su siervo Juan y lo llevó a la isla de Patmos para enseñarle todo lo que iba a suceder para el fin de los tiempos, para los postreros días, así mismo Dios nos prometió, bendito Dios, que Él iba a levantar una iglesia, su pueblo, que nos iba a transformar, aleluya. Y esta es prueba, bendito Dios, porque dice que antes que se abran los sellos. ¿Y qué son los sellos? Los sellos en el libro de Apocalipsis, bendito Dios, los sellos es el juicio de Dios para el fin del tiempo. Dice la gran tribulación, el comienzo de la gran tribulación. Por eso que dice que antes que se abran estos sellos, ya había una iglesia allá. Qué lindo Dios, que Juan lo vio, bendito Dios, que se postraban delante del Cordero, que le decían, digno eres, Señor, de abrir los sellos, de desatar los juicios que iban a venir, porque pronto iba a llegar, bendito Dios, lo que ya Dios había prefijado, bendito Dios, por todos los tiempos, pero que tenía que hacerse realidad en algún tiempo de la historia de la humanidad. Y este es el tiempo en el cual Juan estaba hablando, alabado sea el nombre del Señor, para que nosotros, lo que leemos a través de la fe, podamos visualizar ese día. Mi alma lo adora, bendito sea su nombre para siempre. Por eso, hermano, el Apocalipsis es un libro de historia. ¿Pero historia de qué? Del futuro. Es algo que no ha pasado. Porque esto no es como muchos hoy en día dicen, no, como las doctrinas falsas, como los testigos de Jehová dicen, no, es que ya todo eso pasó,
Ya Cristo allá en el año 16 lo coronaron en el cielo, ya pasó, ahí estaba en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y todas esas guerras, ya todo eso pasó y el libro de Apocalipsis pasó. Eso es una mentira que no cabe en el corazón de un cristiano, porque el que ama a Cristo, aleluya, sabe que con nosotros, qué lindo Dios está, el que nos va a redimir de la condenación, aleluya, el que ya pagó el precio, mi alma lo adora, y el que nos ha dejado su palabra para que nosotros la valoremos y para que estemos con Él preparados, velando y orando, porque sabemos que pronto estaremos delante de Él. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea ese nombre para siempre. Pero Dios le habla a la iglesia, hermano. ¿Por qué nos habla a nosotros? Porque nadie más tenía la capacidad de entender. Todos aquellos que recibieron a Jesús, todos aquellos que creen en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, sabe que todo esto que se habla es fiel y es verdadero, aleluya. Que esto no pasará, qué lindo es el Señor. Que aunque el hombre lo quiera cambiar, que aunque las religiones lo han cambiado, que aunque el diablo quiera anularlo, esto jamás pasará, alabado sea el nombre del Señor. Y pronto estaremos delante de Él, alabado sea su nombre, bendito sea su nombre para siempre. Pero que Dios también nos quiere hablar a través de esto, que no solamente, porque muchos dicen, no, yo me voy a quedar en la gran tribulación, porque ahí, hermano, yo sinceramente le digo, todo lo que han leído ese libro, una vez que lo leen, dicen, wow, esto es lo que se dice una catástrofe en mayúscula, como se dice, de mal en peor. Porque dice que ya Jehová en el antiguo pacto había revelado acerca del día del día de su ira. Y dice, lo comparaba, dice, es un hombre que cuando llega a una casa y dice que va a prender la luz, se halla una serpiente. Cuando se mete en otro lado, se halla un oso. Cuando va por este lado, se encuentra un escorpión. Así lo compara el día del Señor, el día del juicio. Por eso que esto, lo que es revelación y apocalipsis, es lo que ya iba a consumarse en el día del juicio, ya más especificado, porque en el antiguo pacto solamente lo habló por encima, pero aquí en revelación ya Dios lo estableció, ya lo dijo cómo iba a ser. Alabado sea el nombre del Señor, porque cuando Dios le dijo a Abraham, dice, no revelaré yo algo a mi siervo, bendito Dios, y lo que está aquí establecido es lo que va a pasar. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso que hoy en día, como dice la palabra, falsos profetas, falsa gente del supuesto pueblo de Dios se ha levantado y ha traído revelaciones que no tienen nada que ver con esto. Porque cuando Don anunciaba, dice, y por ahí ponían letrero, dice, el día tal es el fin del mundo. No sé si usted se acuerda, por allá un profeta de eso dijo, no, el 21 de mayo, no sé de qué año, si fue de hace 2 años o hace 3 años, iba a ser el fin del mundo. Y otros por allá revelando otras cosas, diciendo, no, es que Cristo viene para tal fecha. Y otro dice, no, es que en esta fecha. Y otro dice, no, es que va a venir un gran tsunami y va a acabar con esto y va a acabar con lo otro en tal fecha. Y todo eso son unos mentirosos. Por eso dice la palabra, y por haberse levantado falsos maestros, falsos apóstoles y falsos profetas, dice que el amor de muchos se enfriará, pero más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque lo que ya Dios escribió y está establecido en ese libro, para que nosotros lo leamos, lo creamos y estemos esperanzados en que Él nos va a librar. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre para siempre. Pero hay muchos que hoy en día, como le digo, no se predica este evangelio, no se predica esta palabra, no hay arrepentimiento. Predican en los altares mucha emotividad, predican desde los altares mucho positivismo, solamente levantar el ego del hombre, pero no lo llevan al arrepentimiento, porque Jesús nos dijo, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque ver al Señor, muchos dicen, yo voy a ver al Señor, pero están en pecado. Y un creyente en pecado, un discípulo en pecado, no va a ver al Señor.
No lo va a ver, el que practica el pecado no lo va a ver, porque dice el Señor, y conoce el Señor a los suyos. Y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Por eso este no es tiempo, hermano, de jugar a la iglesia. Porque mire, van a haber muchos que también van a ser salvos en la gran tribulación, aparte del pueblo de Israel. Lo dice la palabra. Y lo confirmamos, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a seguir leyendo, alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a su nombre, siga adorando, aleluya, Él es bueno. Apocalipsis 6, capítulo 8. Bendito Dios. Y dice... Miré, ¿quién miró? Juan. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí se nos explica de aquellos que ya estaban recibiendo los juicios de Dios, porque ya esto, cuando se dice, habla del quinto sello, y el cuarto sello que lo precede dice que la muerte iba a venir por espada, por hambre, por pestilencia y con las fieras de la tierra. Si vemos, desde que se abre el primer sello, es un sello donde se ve y se menciona el hombre supuestamente que iba a salir venciendo y para vencer, que muchos dicen que es Jesús, pero ese no es Jesús. Ese va a ser el que va a reinar en la gran tribulación. Y después dice que este hombre es el precursor de la mayor guerra que iba a venir sobre la tierra desde que fue hecha. Y dice que vino la muerte a través de ellos, y casi la cuarta parte de la tierra, dice, fue consumida a través de lo que había pasado. Pero aquí dice, en el quinto sello, que es lo que vamos a tocar, dice que vio Juan los que habían salido de la gran tribulación, que clamaban y decían, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Quiere decir que estas personas, estos creyentes, habían muerto en la gran tribulación. Pero habían muerto, ¿por qué? Porque ya sabían que había sucedido el arrebatamiento y que ellos estaban atravesando los juicios de Dios, hermano. Mire, un ejemplo más simple. En toda guerra, si usted se pone a ver a través de la historia de esta humanidad, en la Segunda Guerra Mundial o en cualquier conflicto, ¿quiénes son a los primeros que matan? Los cristianos, los que tienen la fe en Jesús, los que guardan el testimonio de Jesús. Mira, para no ir más allá, usted va y se pone a ver lo que pasó en Siria. En Siria ¿quién tomó el poder? Un régimen musulmán. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Asesinar a los que invocaban el nombre de Jesús. Asesinar a aquellos que sabían, bendito Dios, que aunque les quitaran la vida, tenían una esperanza, alabado Dios, que no negaban su convicción, que a pesar de todo, bendito Dios, iban a morir, alabado sea el nombre de Jesús, pero con una victoria delante de ellos. Mi alma lo adora, bendito sea su nombre para siempre. Por eso que cuando viene un conflicto, a los primeros que van a matar son aquellos que van a profesar la fe. Porque en un conflicto, ¿qué es lo que hay? Es una guerra de intereses.
Ahí lo dice bien claro, que los que no fueron muertos con la guerra, con la espada o con las fieras de la tierra. Y usted ve qué fue lo que quedó, digamos, lo que quedó allá en Siria, fueron fieras. Son gente, ¿quiénes eran los que quedaron? Los ISIS. Son gente despiadada, gente, hermano, que lo que no se sabe si sangre corre por esas venas, porque mandaban a sangre fría. Si no es ahora, porque ahora fueron parados, porque ellos seguían. Y ustedes se ponen a ver, de hace poco para acá, se acabó, no se habla más de ellos, porque Dios quizá ha dado un respiro a la humanidad. Pero cuando dice que cuando vengan estos juicios, estas guerras, dice que se van a levantar y van a matar a todos aquellos que guardan el testimonio de Dios. Por eso dice que ellos decían, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a buscar? Pero qué lindo que el Señor le dijo, todavía hay varios y hay muchos que todavía van a ser muertos como ustedes y también van a alcanzar la victoria. Alabado sea el nombre de Jesús, porque en Cristo, qué lindo Dios, aunque venga la muerte, dice, el vivir para mí es Jesucristo y el morir es ganancia. Alabado sea el nombre del Señor. No importa cómo muramos, qué lindo Dios, lo importante es estar con Él cuando suceda lo que suceda. Vea, mi alma lo adora, bendito sea su nombre para siempre. Y de cuando Juan habla y mira a aquellos que iban a morir igual que ellos, ¿a quiénes se refiere? Porque muchos dicen, no, es que ya yo me fui en el arrebatamiento, ya a mí no me importa, pero usted tiene familiares que quizás no se han convertido, usted tiene gente que conoce que quizás no cree en el Evangelio, bendito Dios, y usted tiene gente muy cercana que quizás dice, no, pero es que no va a pasar nada. Pero muchos de ellos, cuando usted les predica, quizás van a abrir los ojos cuando suceda el arrebatamiento, porque eso va a ser la luz, va a ser el motor, bendito Dios, que va a avivar a muchos en medio de esa persecución, hermano. Porque como un pueblo se aviva cuando, qué lindo Dios, pasa quizás algo que ellos miran, bendito Dios, porque quizás ellos no creían, pero cuando ellos ven y dicen, wow, el familiar se fue, mira, ese que me invocaba, ese que me decía que iba a suceder y sucedió, alabado sea el nombre del Señor, entonces ellos van a poder entender lo que quizás hoy en día no entienden. Por eso que fiel y justo es Dios, hermano. Dios le da la oportunidad a todos. Dice, Él no, no, sucedió el arrebatamiento para muchos y ya se acabó. No, es que no se acabó, lo dice la palabra. Todavía va a seguir. Porque ahí es donde empieza la séptima semana profetizada en el libro de Daniel. Dice, donde el pueblo de Israel también ya iba a entrar en acción esos días que iban a pasar ellos antes de recibir al Mesías. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso que el Señor ya todo lo tenía preparado para que suceda en ese lapso de tiempo. Mi alma lo adora. Lo de nosotros, qué lindo Dios, es que estemos seguros que antes que se abra el primer sello, estemos allá adorando al Señor con los 24 ancianos y diciéndole al Señor, digno eres de abrir los sellos, de desatarlos, qué lindo Dios, porque Él con su sangre nos ha redimido de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, y reinaremos con Él cuando Él venga a reinar. Alabado sea su nombre para siempre. Pero vamos a ver, bendito Dios, quiénes son esos que decían que iban a morir y que iban a alcanzar la victoria. Alabado sea el nombre de Jesús, porque en Cristo siempre hay victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted está en Cristo, siempre va a haber victoria. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito Dios. Y dice en el libro de Apocalipsis, bendito Dios, Apocalipsis 11, gloria a su nombre, aleluya. Vamos a ver antes que suceda, que se mire el otro grupo, bendito Dios. Vamos a Apocalipsis 11. Y dice, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a medir, y me dijo Dios, levántate, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Y dice,
En el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Y daré a mis testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí nos habla acerca de estos testigos, dice, los cuales aparecen. ¿Y por qué aparecen estos testigos? Para que incentiven la fe de los que todavía iban a ser salvos. Porque dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder, dice, para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, mírese lo más impactante, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán, se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero, versículo 11, después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Bendito Dios. Aquí vemos lo que sucede antes, bendito Dios, de que en el cielo Juan vea a otro grupo. Pero ¿qué es lo que incentiva? Dice que estos hombres estaban muertos 3 días y medio. Y dice que toda la gente vio su cuerpo. ¿Cómo iba a suceder eso? Con la tecnología, hermano. Usted ahora, esto que tiene aquí, es algo que una herramienta que puede conectar el mundo entero. Y más aún, como avanza la ciencia, usted va a llegar inclusive a no ver lo que usted quiera. Quizás ellos en ese tiempo van a hacerle ver lo que ellos quieran. Quizás van a poner eso para que todo el mundo lo vea, solamente abriendo un celular, va a poder estar conectado con las noticias, y ellos van a decir lo que está pasando. Dice que en aquel tiempo, imagínense la maldad de la gente, porque dice que los hombres, viendo los sellos, no se arrepintieron y siguieron adorando a los demonios, que no tienen poder. Pero dice que Dios envía estos dos testigos, porque bendito Dios, cuando estos dos testigos resucitan, dice que cayó gran temor sobre los que lo vieron, bendito Dios, porque Dios siempre, alabado sea el nombre del Señor, quiere, qué lindo Dios, que algunos sean salvos, alabado Dios, mi alma lo adora. Por eso que Dios permite todas estas señales, bendito Dios, porque quizás hay muchos incrédulos en aquel tiempo, hay muchas personas que todavía estaban, como dice, vacilando en la fe. Pero Dios, que tiene misericordia, qué lindo Dios, permite que todo esto suceda para que algunos, los que puedan ser salvos, sean salvos. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a su nombre. Aleluya. Apocalipsis 14, versículo 6. Alabado Dios. Mire otra señal antes, bendito Dios, de que venga la marca de la bestia. Dice, vi volar, Apocalipsis 14, 6, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí también, esta es otra señal. Cuando la historia de la humanidad, dice, iban a predicar ángeles. Dice que en aquel tiempo tres ángeles iban a predicar a gran voz, y eso iba a ser visible a todos los ojos de la tierra. Porque cuando Dios, qué lindo Dios, quiere, todavía tiene un plan con alguien, todavía Dios envía a alguien, alabado Dios. Quizá en ese tiempo ya no iban a haber muchos predicadores como hoy. Ya hoy esto no iba a existir, lo que fuera una iglesia de sana doctrina. Imagino que toda la iglesia que va a ser en ese tiempo va a ser la iglesia ecuménica, la iglesia que va a estar aliada con el falso profeta, la iglesia que ha sido destinada, y aquellos que solamente van a adorar al anticristo y a su imagen. Pero qué lindo Dios, que Dios todavía tiene misericordia, alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice, qué lindo Dios, que envía tres ángeles para que todos puedan oír a un, alabado Dios, que aquel que iba a recibir la imagen, que aquel que iba a adorar a la bestia, dice que iba a ser condenado eternamente, alabado Dios. Mi alma lo adora. Por eso que nosotros, qué lindo Dios, siempre tenemos que darle gracias a Dios y adorar a Dios, aleluya. Aquí no adoramos a hombres, no adoramos a un sistema, no adoramos a ningún político, lo que sea, adoramos al Dios viviente, aleluya, al que tiene todo el poder y la autoridad, y al Cordero Santo de Dios, aleluya, al único, al vencedor, al que nos ha dado vida y vida en abundancia. Mi alma lo adora, bendito sea su nombre para siempre. Pero ¿qué sucede, hermano? Fíjese, cayendo los juicios de Dios, porque mire que habían caído juicios de Dios, y el hombre no se arrepiente, y muchos adoraban a la bestia. Y es lo que sucede hoy en día, hermano. Un sistema, usted ve el sistema cada día, donde al hombre lo enseñan a adorar lo material, lo despiertan a lo material. Por eso usted ve hoy en día cómo todo eso es la antesala de lo que va a venir. Como usted ve a los hombres, por ejemplo, hoy en día, ¿qué es lo que están adorando? Usted lo ve en los moles matándose, cayéndose a puñetazos, diciendo: no, pero es que yo llegué primero por un teléfono. No, yo llegué teléfono primero por un especial de 30% que tiene una rebajada. Y todo eso lo aplauden, y todo eso es algo que, wow, que es algo, ya lo hacen normal. Porque el hombre cada día va de mal en peor, bendito Dios. Pero qué bueno que hay una iglesia, aleluya, mi alma lo adora. Hay una iglesia que ha entendido que al que debe adorar es a Dios, mi alma lo adora. Al que tiene que postrarse delante de Dios, al que tiene que adorar es al que hizo los cielos y la tierra, mi alma lo adora. Al que tiene potestad sobre la muerte, bendito sea su nombre. Y ese se llama Jesús de Nazaret, nuestro Redentor. Mi alma lo alaba, gloria a su nombre para siempre. Pero Dios, qué lindo Dios, dice, todavía tiene misericordia, hermano. Mire cómo manda en medio de gran dolor, de gran tribulación, en medio de gran mortandad. Dice: voy a enviar tres ángeles para que a ver si ellos lo oyen. Pero qué lindo que siempre hay un pueblo que oye. Alabado sea el nombre de Jesús, bendito sea su nombre para siempre. Y adora al Señor, gloria a Dios, mi alma lo adora. Bendito sea su nombre, gloria a su nombre. Apocalipsis 15, gloria a su nombre. Versículo 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. Dice: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios.
Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjese que Juan ve estos grupos, él estaba en el cielo y él ve primeramente a los ancianos y a millones adorando al Cordero, pero dice que también ve a otro grupo que habían salido de la gran tribulación cuando estaba en el quinto sello. Dice que no fueron muertos por el hambre, por la pestilencia y por todo lo que estaba pasando, pero ya cuando llega aquí al capítulo 13 dice que ya se había establecido una marca para todos los habitantes de la tierra. Porque ¿quién iba a traer esa marca? El vencedor en aquel tiempo, el que salió venciendo para vencer, el que subyugó a las naciones, porque esa guerra va a ser tan cruel y tan despiadada que las armas atómicas, dice, va a ser una guerra por fuego, donde van a ser consumidas ciudades, van a ser consumidas gente, pero el vencedor de eso es el que va a tener el control absoluto sobre la humanidad e iba a traer una marca. Iba a traer un nuevo sistema, iba a traer que lo, como un Nabucodonosor, hacer que lo adoren. Pero qué lindo Dios, que aquí dice que Juan se paró y vio, dice, a los que habían alcanzado la victoria sobre la marca, alabado sea el nombre del Señor. Aquellos, qué lindo Dios, que se pararon firme y no, inclusive, desecharon su vida, pero no prefirieron la marca, alabado Dios. Porque el único, qué lindo Dios, que tiene la marca sobre nosotros es nuestro Señor Jesucristo, aleluya. El que nos ha sellado con su Espíritu Santo, el que nos enseña la verdad, aleluya. El que nos enseña la justicia perdurable, eres el único vencedor. Mi alma lo adora, bendito sea su nombre para siempre. Por eso, hermano, bendito Dios, Dios tiene misericordia. Mire cómo Dios todavía en medio de ese sistema donde muchos ya sabían, porque quiénes son estos que no se dejaron marcar, muchos que ya entendieron, muchos que vieron a los dos testigos, porque quién no pudo ver en esos 1200 días a esos dos testigos. Me imagino que cuando ellos dicen que lo iban a matar, dicen que de su boca salía fuego, hacían, como se dice, que no hubiera lluvia, hacían plagas cuantas veces quisieran. Eran gente sobrenatural que Dios lo había puesto en aquel tiempo. ¿Para qué? Para que los ojos de muchos se abran. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios quiere, qué lindo es el Señor. Dios quiere, qué lindo Dios, que nosotros caminemos por esa fe. Mi alma lo adora. Dios quiere que quizá ahorita nosotros no estamos viendo estas señales. Pero qué lindo Dios, creemos que en cualquier momento empieza el conteo final. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ya para ese tiempo, qué lindo Dios, su palabra. Ahora dice que vamos a estar con Él, mi alma lo adora, bendito sea su nombre para siempre. Y triste, hermano, Dios quiere salvar y muchos están jugando y creen que nada de esto va a venir, porque eso es lo que pasaba igual en los días de Noé. Los días de Noé, dice, la gente comía, la gente bebía. En los días de lo que pasaba, inmoralidad sexual, inmoralidad hasta lo máximo, que son los días que estamos viviendo, la antesala, porque una generación, ya cuando una generación dice, un niño, ya cuando un niño pierde la noción de la verdad, imagínense qué es lo que están criando en las escuelas, una gran batalla. Usted ve a los jovencitos desde niños, ya les quieren enseñar lo que están tratando de tener, no sé si alguna ideología de género. Usted sabe lo que es ideología de género. Decirle a un niño, mira, si tú te sientes que eres homosexual, tú tienes que ser homosexual. No importa, como decir, quién se oponga. Si tu padre se opone, pues bueno, tráelo para acá y hablaremos con él. Y en lugares como Canadá, usted en Canadá, si alguien le dice a su hijo, le dice, mira, tú eres un varón, porque varón y hembra los creó Dios, pues se puede jugar hasta la cárcel. Dios, porque eso es el sistema que quiere imperar, qué lindo Dios, pero qué lindo Dios que ahí está, alabado sea el nombre del Señor, una iglesia, qué lindo Dios, una iglesia que se pare firme, mi alma lo adora, una iglesia que no importando cuál ley quieran sacar, bendito Dios, usted se para firme en su convicción y no importa quién se levante, hermano, no importa.
importa lo que vaya a pasar, lo importante es que nosotros tenemos una convicción, querido Dios, y nuestra convicción está allá arriba, proviene de lo alto. Mi alma lo adora, porque esa palabra dice: jamás pasará, aunque el cielo y la tierra pasaren, aunque vengan presidentes corruptos, hombres de entendimiento, aunque el diablo se quiera levantar a través de los jueces depravados o todas las leyes depravadas, hay una iglesia, alabado Dios, que ama la justicia, hay una iglesia que ama la verdad, hay una iglesia, qué lindo Dios, que todavía tiene como su baluarte al Cordero Santo. Mi alma lo adora, al que ha resucitado, aleluya, al que nos ha dado vida y mucha vida en abundancia, bendito sea su nombre para siempre. ¿Qué más le dijo Jesús a sus discípulos? Dijo: no temáis quien mate el cuerpo. Imagínense cuántas veces, ¿qué no hicieron con los discípulos, hermano? Si no podemos ver lo que pasaron estos hombres de Dios. Mira, el mismo Juan lo metieron a un sartén hirviendo. Le dijeron: vamos, ahí, hasta ahí llegó. Y dice que cuando vieron que no murió, que el aceite no pudo hacer nada con él, dice que se escandalizaban: wow, este tipo, ¿de dónde habrá salido? Dice: no, que vaya, vamos a tirarlo a la isla de Patmos. Y allá lo tiraron a la isla de Patmos. Y ahí Dios me dio esta revelación. Bendito Dios. Por eso que cuando Pedro, dice que Pedro, el Señor había resucitado, y estaban caminando Juan, Pedro y el maestro, y dice que Pedro le dice al maestro, le dice a Jesús: ¿y este qué? ¿Qué fue la respuesta de Jesús? Le dijo: ¿y este? Si yo quiero que cuando yo venga él esté aquí, ¿y qué contigo? Bendito Dios, ¿por qué te pones celoso? Y mire que lo levanta en el Espíritu y lo pone para que vea la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando Dios quiere hacer algo con alguien, qué lindo Dios, Dios lo hace. Mi alma lo adora, no importando, bendito Dios, aunque quizás muchos tengan celos de ti, pero Dios lo hace y lo hace como Él quiere. Bendito sea su nombre para siempre. Esta revelación la tuvo él, hermano. A Pedro no lo llevaron en el Espíritu, y era un hombre de Dios, ni a Pablo lo llevaron a Juan. Por eso Dios es el que reparte, Dios es el que hace. No podemos decirle a Dios: no, pero ¿por qué tú lo haces con él y no conmigo? ¿Por qué lo haces con aquel y no con él? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios? Cuando Dios quiere hacer algo, bendito lo nosotros, es decir: Señor, hágase su voluntad sobre mi vida. Mi alma lo adora. Que tu voluntad sea primero, mi alma lo adora. No importando cuál sea tu voluntad, bendito Dios, lo importante es hacer la voluntad de Dios. Mire, ¿quién era Esteban? Hombre lleno del Espíritu Santo. Era un diácono, no era ni pastor, ni evangelista, ni apóstol, era un diácono. Y a Dios le plació llevárselo. ¿Y qué fue? ¿Cómo lo plació llevárselo? Viendo los cielos abiertos, alabado sea el nombre, dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Mi alma lo adora, porque cuando Dios quiere hacer algo con alguien, qué lindo Dios, Dios lo hace. Mi alma lo adora. Y ese hombre dice que lo único que dijo a aquellos que lo apedreaban: Padre, no le impute ese pecado. Mi alma lo adora. Y su rostro fue como rostro de ángel cuando en medio de sus angustiadores, bendito sea su nombre para siempre. Pero hoy, hermano, no se predica este evangelio. Usted ve cuando alguien pasa una prueba, él le dice: oye, tú estás en pecado. Muchos le dicen: ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué estás en tanta prueba? Como decir: ¿estás en victoria? No, tú no estás en victoria en medio de la prueba. Pero ¿quién nos da la victoria? La victoria no nos la da ni nosotros en nuestra carne, ni la prueba. La victoria nos la da el Señor en medio de la prueba. Mi alma lo adora, bendito sea su nombre para siempre. Pero qué lindo Dios, como el Señor, hermano, mire que tiene misericordia. Y todavía, qué lindo Dios, sigue salvando. Mire cómo en medio de la gran tribulación levanta otro grupo. ¿Para qué? Para que vean su gloria. Mi alma lo adora, bendito Dios. Vamos ya para terminar, qué lindo Dios. Aquí vimos el libro de Apocalipsis. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a su nombre, aleluya. Apocalipsis capítulo 20. Alabado Dios. Y dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo
y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron esos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Qué lindo es el Señor. Por eso que el Señor, qué lindo Dios, en todo momento, bendito Dios. Miren que aquí dice, cuando Juan dice que ve, cuando iban a entrar a ese periodo de 1000 años, dice que ve, dice que algunos que habían tenido facultad para juzgar, y dice que se presentaron delante de él todos los que habían sido decapitados por causa de la palabra de Dios. Bendito Dios, porque aquí Dios nos dice, alabado Dios, que en todo momento y en todo tiempo Dios tiene un remanente, mi alma lo adora, bendito Dios. Por eso dice que estos menospreciaron sus días, no recibieron la marca, pero tuvieron la victoria, alabado sea el nombre del Señor. Porque qué lindo Dios, que la victoria de nosotros no es la marca del mundo, sino el Espíritu Santo. Esa es la marca de Dios en nuestras vidas, alabado Dios. La marca, hermano, del mundo lo están preparando. Usted ve a toda esa gente tatuada. ¿Qué es toda esa gente tatuada? Están preparando un sistema. Usted lo ve tatuado, con anillos, con aretes, por acá cruzados, pinchados por acá por la lengua, como en 3 pedazos. Pero qué lindo Dios, que usted, alabado Dios, tiene la marca del Señor, aleluya. Que no necesitamos nada de esa basura, bendito Dios. Nosotros necesitamos a Jesucristo a través del Espíritu Santo. Cuando ese Espíritu viene a nosotros, ahí es donde empieza la vida para con Dios, aleluya. Ahí es donde nos apartamos del mal, qué lindo Dios. Y podemos ver por medio de la fe. Porque Dios quiere que veamos por medio de la fe. Qué lindo Dios, que ya estamos, alabado sea el nombre de Jesús, cerca a ese periodo de 1000 años. Ahí es donde vamos a reinar con Él, qué lindo Dios. Ahí vamos, dice, seremos reyes y seremos sacerdotes, qué lindo Dios. Yo no sé qué puesto tendrá usted, será rey, será sacerdote, solo eso Dios lo sabe, qué lindo Dios. Usted recibirá la facultad para juzgar, no sé si usted va a ser un juez en el Cordero en ese tiempo, pero Dios va a ser como Él quiere, mi alma lo adora. Lo importante es que estemos en ese reino. Lo importante es que estemos preparados, mi alma lo adora, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor, alabado Dios, y que estemos en todo momento velando y orando, porque llegará ese día, alabado sea su nombre para siempre. Ya pronto viene ese día, hermano. Que Dios nos guarde, qué lindo el Señor. Que Dios nos guarde, dice, a estar guardando el testimonio de Jesús. Que nada nos aparte, a diestra y a siniestra, porque hoy todo lo que está, hermano, va a pasar. Todo. ¿Para qué nos vamos a afanar en esta vida? Una buena casa, ¿qué va a quedar? Mire, una calle, una bomba en una ciudad de esas, se acabó lo bonito. Vaya usted allá, lo más bonito que vea por allá, lo más grande, diga, wow, pero qué ciudad, qué dinero, qué todo eso, en cuestión de 5 minutos se pulveriza por medio de una bomba. Y si no viene una bomba, mire todo lo que, las plagas que van a caer para ese tiempo. Por eso que toda nuestra esperanza tiene que estar en Jesucristo. Todo lo que vayamos a hacer tiene que estar en Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Así nos ponemos de pie en esta hora. Y vamos a orar. Qué lindo Dios. Que Dios nos siga guardando. Que Dios nos siga fortaleciendo. Que Dios nos siga guiando con su Espíritu Santo. Porque pronto, pronto vamos a estar, querido Dios. Ayúdanos, Señor, en esta hora. No queremos, Dios, que cuando llegue ese día, Señor, estemos desapercibidos.
Oh Dios amado, permite, Señor, que siempre estemos delante de ti, oh Dios, con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, Dios. Cualquiera sea la falla, oh Dios amado, cualquier pecado, inclusive el pecado oculto, Dios, tú lo conoces, Señor. Ayúdanos y emblanquécenos cada día más para estar preparados, para poder estar delante de ti, oh Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, la cual nos limpia de todo pecado y toda maldad, Señor amado. Gracias te damos en esta noche porque nos has hablado, Dios, para que entendamos, Señor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia, Dios. No permita, Señor, que todos aquellos que hayan de pasar en ese momento, Dios, nieguen tu fe, oh Dios, los que están destinados para salvación, quizá algún familiar, oh Dios, que hoy en día no te conoce, oh Dios, que hoy en día quizá no se ha acercado a ti, Señor, ten misericordia, si tú permites que lleguen ellos a ese momento, Dios, y no nieguen tu fe, Señor amado, y puedan ser salvos, oh Dios, lo creemos que tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús, oh Dios. Bendice también, Señor, y damos gracias por nuestro pastor, oh Dios, por esa palabra que tú has puesto en él, oh Dios, para que nos siga enseñando, fortalécelo, guárdalo, oh Dios. Mira sus peticiones, Señor, contéstalas, oh Dios amado, y creemos que ninguno, Señor, de los que venimos a este lugar, oh Dios, va a pasar por ese proceso doloroso, Dios amado, porque tú eres Dios fiel y misericordioso, Señor amado, en el nombre de Jesús lo creemos y gracias te damos, amén y amén. Qué lindo es el Señor, bendito sea su nombre, gloria al que vive, aleluya. Por eso, hermanos, sigamos orando los unos por los otros, porque sabemos, bendito Dios, que la batalla es en todo el mundo, dice, no ignoré, dice Santiago, la batalla, dice que no solamente está en ustedes, en vuestros hermanos. Todo el que quiera vivir santa y piadosamente va a padecer persecución, hermano. No importando donde esté, mire, usted lo puede ver, aunque sea en el gobierno, gente que quizás quiere que la palabra de Dios no mengue, ahí ellos van a tener batalla, van a tener tribulación. Mire cómo se le levanta el diablo a esa gente también. ¿Por qué? Porque quieren pararse. El que quiere vivir santo y piadosamente va a padecer persecución donde quiera que estén. Pero qué lindo que el Cordero es nuestro ayudador. Aleluya. Sigamos adelante, mi alma. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Jesús amado. Ahora, Señor, qué lindo Dios. Mira a tu pueblo que ha de ofrendar, que ha de diezmar, oh Dios. Recibe, Señor, estas ofrendas y diezmos como olor grato delante de tu presencia. Multiplícalos para tu obra y suple a cada uno de tus hijos, Señor. Lo creemos que para la gloria de tu nombre será hecho, Dios amado. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Qué lindo Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Sabemos, qué lindo Dios, que nuestros días están contados en esta tierra. Amén. Bendito Dios. Por eso Dios nos guarda, hermanos. Como dice el Señor en su palabra, que donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Querido Dios, por eso le pedimos en todo momento al Señor que nuestro tesoro esté allá arriba. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Dice, hacer tesoro donde? Arriba. Donde el orín ni la polilla corrompen. Donde no llega el ladrón. Donde no llega el codicioso, donde no llega el envidioso, ahí donde tiene que estar nuestro tesoro, qué lindo Dios, alabado sea su nombre. Y así que esta noche también vamos a hacer un llamado, qué lindo Dios. Si alguno quizá no conoce al Señor, o lo conoció y se apartó, hermano, bendito Dios, no le está sirviendo, reconocemos que Dios nos ha hablado a través de esta palabra y usted necesita oración, usted quiere acercarse al Cordero otra vez. Usted quiere que Él sea el Señor de su vida, pues acérquese, que queremos orar por usted, bendito Dios. Queremos que la gracia del Señor también lo alcance. Queremos, bendito Dios, que cuando llegue ese día no lo vaya desapercibido, bendito Dios. Pase adelante que queremos orar por usted. Si alguno todavía no se siente seguro de que si suena la trompeta el día de hoy se va con el Señor, pues pase que queremos orar.
Si todos, qué lindo Dios, conocemos, le servimos al Señor y estamos en bendición, pues seguimos adorando a Dios. Alabado sea su nombre, bendito sea el nombre de Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Perfecta, es agradable, es grande, es verdadera. Mire cómo Dios tiene misericordia, hermano. Sigue teniendo misericordia. Mire, no importando la situación, lo que Él quiere salvar a todos aquellos. Dice, Él ha venido a salvar, no ha venido a condenar. Dios le da una oportunidad. Dios da una oportunidad. Muchas veces nosotros no la queremos. Nosotros la rechazamos. Nosotros preferimos otras cosas. Pero que Dios nos guarde y nos ayude, bendito Dios, a mantenernos firmes, sin fluctuar en la fe y sabiendo que ya el gran día se acerca, mi alma lo adora. Así nos ponemos de pie en esta hora, vamos a pedir este servicio, que Dios nos siga guardando, fortaleciendo y orando los unos por los otros.